Vamos de inmediato a Bolivia porque por segunda vez el presidente de ese país, Evo Morales, denunció que sus adversarios preparan un golpe de Estado para esta semana en su país. El mandatario lanzó nuevamente esta advertencia en medio de las huelgas y protestas callejeras en su contra por su controvertido triunfo electoral en primera vuelta. Lo anterior fue anunciado por el Tribunal Electoral otorgándole el 47% de los votos válidos y asignando el 36,5% a su rival más cercano, Carlos Mesa. Pues él, el expresidente, desconoció este triunfo de Morales por ser el resultado, dijo, del fraude. La oposición anunció que desde hoy van a intensificar las protestas, especialmente en La Paz. La misión de observación electoral, hablamos de la OEA, recomendó una segunda vuelta como la mejor opción para poder dirimir esta reñida contienda. A ese pedido se ha sumado la Unión Europea, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, solo Cuba, México, Venezuela felicitaron a Morales por su victoria.